pasado entonces.
Good evening, buenas noches a todos. Hello. Hola, ¿cómo están? Good evening. Good evening, how are you today? Buenas noches. Hello, teacher. Hola a todos, un gusto verles. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Trabajado. Very fine. Fine. Okay. ¿Todo tranquilo? Yes. 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 Very good. Okay. How are you today? Tienen que contestarme con un adjetivo, ¿verdad? De los que ya vimos. How are you today? Fine. Fine. Otro que no se repita, fine. Very good. Very good. Habían muchos. A ver, repasemos. I'm sad. I'm sad. Who's sad? ¿Quién está sad? Julio. Julio está sad. Julio is sad. Nobody. Why are you sad, Julio? Full stress. Yes, I think so. Yeah, okay. Lo entiendo, lo comprendo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Diga algo más. Adjectives. Rosa? I am busy. I am thirsty. Busy. Oh, busy. Busy. Ocupada. Busy. Uh-huh. Okay. Ocupada. ¿En qué está ocupada, Rosita? I'm busy studying English class. Ah, okay. I'm busy studying English class. Very good. Yes. Ok. Gracias, Paola. Ahorita lo cambiamos. Vamos a ponernos otro nombre. Ok. Gracias, Pao. Bye bye. Ok. Seguimos. ¿Quién más? Doris, how are you today? I'm excited. I'm excited. ¿Por qué está excited? Esperando la clase. Sí, también. Ok. Miren, no. Chicos, quisiera ver quién se llama Michi. ¿Quién es esa persona que se coloca Michi en el chat de WhatsApp? Michi. ¿Ah? ¿Qué parón? Hola. ¿No? Michi. Michi es, ¿verdad? ¿Quién será Michi? ¿Alguien que me pueda ayudar? No veo ninguna Michi. No, ¿verdad? Es que sí, por eso es que pregunto, porque me parece bien extraño. Chicos. Permítame, ya les digo por qué. Bueno, es la persona que dijo que no podía entrar ni colocar nada. ¿Quién será? Vamos a ver, está por aquí. Ah, lo de la plataforma. Ajá, yo, que colocó y no podía... Sí, ¿Quién es? Yo, Alejandra. Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? Doris. Ah, Doris, ¿ustedes? Alejandra. Sí. Pero, ¿verdad que dice Michi? Arriba. No, Mini dice. Mini. Ajá. Y yo, ¿quién será? Es que se hace mi correo. Ah, vaya, sí, pero ahora ya sé, ¿ok? Pero sí tenía esa duda, yo quería saber quién era, pero yo tenía entendido Michi, ok. Vaya, no. Chicos, pero ahora ya sé que es Doris. Ya la conocemos a Doris. Yo dije, Michi, yo creo que no hay ninguna Michi en clase, dije yo, es que es invitada. Vaya, voy a compartirles pantalla, chicos, y vamos a entrar de un solo a plataforma. Hoy vamos a trabajar en plataforma, ok. Veamos ahí. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Yes. Vaya, nos habíamos quedado en el 2.12, creo. ¿Sí? Knowledge check. Where are Kate's things? Sí, ¿verdad? Este es el último ejercicio que les dije que resolvieran ustedes solitos. Vaya, les voy a dar una indicación. Como vi que les colocaron el mensaje que les había dicho que no quería que les colocaran, porque hubieron varios que me dijeron, no, teacher, solo como tres me dijeron, ya vamos a estar al día, ¿verdad? Y los demás calladitos, bien calladitos. Y resultó
que casi nadie había completado, ¿verdad? Y eso es lo que yo preguntaba. Así que quisiera que ya, ojalá ya varios me comunicaron, ¿verdad? Que ya están en el 2. Entonces quisiera que abrieran la plataforma junto conmigo. Vamos a resolver los ejercicios juntos. ¿Ok? Vamos a ir viendo la plataforma juntos. Espero que ya no estén atrás del 2. Por lo menos ahora vamos a pasar al 3. Bueno, esto ya lo habíamos completado, según recuerdo. ¿Quiénes ya completaron eso? Pero sean sinceros, ¿verdad? ¿Quiénes ya completaron la parte 2? Toda esa parte 2. Para que así pasamos juntos. Pasamos juntos a la parte 3. Levanten manita, ya sea virtual o su mano. Solo tenganla así colocada para que yo tenga entendido quiénes son y podamos pasar a la parte 3. Ya hicieron toda esta parte. Así que juntos vamos a ir a la parte 3. René Córdoba, ¿no lo ha hecho René Córdoba? ¿No? Vaya, Karim Paraón. Vanessa Enamorado. Hola, Vanessa. Vanessa, René, Mauricio, no levantaron la manita. Me imagino que... Ah, sí. Mauricio, sí. No, ¿cómo no? Yo sí, ya. El jueves la terminé. Pero René no me contesta. No sé si puede colocar su audio, René. Estoy chequeando aquí. Vaya, es que quiero que todos entren conmigo a la plataforma. Vane, ¿por dónde va Vane Enamorado? 2.12, vamos a ver. No, 2.12 no, toda la 2. Vamos a pasar a la 3 juntos. Denis, ¿cómo va? Su micrófono, su audio. Hola. Por la 2. Hay que quitarle yo todo bien, mis creo okay. Que lo hice todo, solo una que creo que me salió mal porque no sabía cómo poner. Pero entonces creo ya pasó que... la 2, ya podemos estar en la 3 todos. Sí. Sí, ya. Ah, sí. Ok. Teacher. Dígame. I did a mid-year exam. Oh, really? Congratulations. Yes, I did. Miren, la felicito. Vaya. O sea Thank que you. Quiere decir que Carmencita ya pasó todo el 3 también y ya llegó al midterm. Esa es la idea. Uh-huh. Que ahora podamos llegar para que les quede hacer el midterm, ¿verdad? Pero chicos, I don't know what is my score. Del midterm, no sé si le aparece, no estoy segura. Eso no se puede corregir, teacher. El midterm. Yo creo que sí. Vamos a revisar ahora, ¿verdad? Ah, bueno. Pero apurémonos, avísenme rápido para que podamos llegar. Ajá, Raquel, ¿cómo va? René Córdoba no me dijo nada. Es que estoy revisando, pero yo no sé por cuál he hecho. Lo hackearon. Le hackearon la cuenta. Y como algo estás haciendo, y las hice, pero con de ayuda, porque yo solo no lo entendía. Pero ¿cuál les ha hecho con ayuda? Si en la 2, la parte 2, todas las clases las vimos ya. Y si en caso tiene dudas, puede ir a ver las playlists. ¿En qué parte tiene dudas? Ahorita estoy chequeando qué es lo que hasta dónde he llegado. Ya lo, Gilberto, ¿cómo va? Qué joven lo veo, Gilberto, ahora. Más hipotío. Okay. Yo ahorita solo he terminado. Uh-huh. He terminado el módulo 2. Ya lo terminó. Okay. El 3. Sí. Ya lo empecé. Vaya, vamos a empezar el 3 juntos. René, estoy en espera de usted, René. Y Raquel, que no me respondió. Raquelita ni Vanessa. Hola, chicas, no les escucho. Voy por el 2. Va por el 2. ¿Dos sí, punto qué? De hoy termino hasta el 3. Terminé. Hoy termina, ¿cómo me dijo? Perdón. Y eso te salió. Hasta el 3. Hoy vamos a entrar al 3, sí. Esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Vale. Ok, bueno, yo consideraría que
Bueno, Vanessa. No, Raquel. No me dijo nada, Raquel. Sí, sí. 1 y 2, ya empezar la 3. Ah, empezar la 3. Muy bien, vaya. Chico René Córdoba. Bueno, considero... Vale, entonces solo René es que digamos que le falta. Vale, digamos que... Carlos Alberto, ¿cómo va? Yo ya terminé la 3, teacher. Eso, si va más adelante, pues lo felicito. Mucho mejor todavía. Vale, entonces igual vamos... El examen, bravo. Así debe de ser, ¿ok? En la 2 ya no tenemos que estar. Ya tenemos que estar en la 3 a partir de hoy o más lejos de la 3. Vaya, entonces vamos a pasar. Vamos a ver. Ay, no me da paso. Bueno, todos hablan su plataforma, chicos. Todas hablan su plataforma. Todos en el 2, entonces, dicho. Yo al 3, chicos. Al 3, ah, sí. 3, okay, voy por el 4 ya. Tres. Eso, súper. Vale, voy a abrir el 3 porque muchos van al 3 ahorita, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer, los que ya pasaban por ahí, les va a servir de repaso, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Vamos. 3, 3, 3. Ok. Este es el objetivo de la parte 1. Vale, en el video número 1 dice, Are you from Seoul? It's a conversation. ¿Qué significa? Ya vimos el uso del verbo to be. ¿Qué significa are you? Eres de. ¿Perdón? Eres de. Are you de. From Seoul? Eres de Seoul. Ajá, y está una conversación, ¿verdad? Ok, después de esta conversación, permítame. Vale, le voy a dar play. Yo sé que no se escucha, pero lo vamos a repasar. Vaya, por ejemplo, usted le pregunta a un compañero, Are you from California? Digamos Gladys, Doris, Edwin. Y le dice, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. ¿Pueden repetir eso? We're from Korea originally. Quisiera que ustedes hagan esta pregunta, ¿sí? A un compañero, al que usted quiera. Escríbala en su cuaderno. Are you from? Y le coloca ahí cualquier país. Are you from? Y vamos a ver las dos opciones de respuesta, ¿verdad? Yes, I am. Or no. No. Am. No, I'm not. Dos respuestas cortitas, ¿sí? Are you from, le dice, from Mexico? Yes, I am from Mexico. Or no, I'm not. Y si le dice no, I'm not, tiene que corregir. I'm from El Salvador. O del país que sea. Y luego le va a preguntar. So, entonces, is your first language... Korean, or I don't know, is your first language? Depende del país de donde le diga que es. Por ejemplo, si es de El Salvador, ¿cuál language? Spanish. So, is your first language Spanish?
So it's your first. ¿Y qué va a contestar la otra persona? Yes, it is. Sí, este es. Or no, it isn't. Aquí estamos viendo la forma negativa del verbo to be, ¿verdad? Yes, positiva y negativa. Yes, it is or no, it isn't. Positivo y negativo. No. ¿Listo, chicos? Vale, hagan la pregunta. Ya pueden ir bajando las manitas y sube la manita solo la persona que va a participar. ¿Y qué vamos a hacer? Es, estas preguntas y respuestas. Vamos a hacer una conversación con el verbo to be. Primero, are you from? Y coloca el país. ¿De dónde quiere que preguntarle a la otra persona? From. Vamos a iniciar con Kelly. Kelly, Kelly, la chica que creí que era de otro país. Vamos, okay. Kelly. Vale, usted le va a preguntar al que usted quiera. Usted elija. Okay. Are you from Guatemala? ¿A quién? Perdón, ¿a quién? Pues no me acuerdo mucho los nombres. Ahí está, mi amor lindo. Mi amor. Are you from Guatemala, Gilberto? Ok. Gilberto, respóndale. No, I am not. No, I am not. Or no, I'm not. Pero si dijo que no, tiene que decir de dónde es. I'm from United Kingdom. Medellín. United Kingdom. Oh, really? Is that true? Are you joking? Is no sé. Okay, okay, pero está bien, hay que improvisar. Okay, I am from the United Kingdom. Entonces ella le va a decir, so is your first language? Okay. ¿Cuál es el primer idioma de United Kingdom? Creería que es inglés. Ajá. Entonces ella le va a decir, so is your first language English? Ok. Dígale, chica. So is your first language English? Ok. Gilberto. ¿Ya le preguntó, Gilberto? Yes, yes it is. Yes, it is. Ok. ¿Comprendieron esta parte? ¿Sí? Aquí ustedes solitos han creado su propia conversación, ¿verdad? Esta es de ellos. Por eso hablaron de más cosas o diferentes cosas. Pero acá ustedes. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. ¿Quién quiere participar? Los elijo. Levanten la manita. Los que quieran participar. Ay, por ahí vi una. Ok, vamos a ver los que levantaron la mano. Ok, Gladys, no, Gladys ya participó, no. Carlos, Gladys, ¿ya participó Gladys? Hola, hola, chico, contesten. Bueno, Carmen y Carlos, ok, Carmen y Carlos. Ok, are you from Colombia, Carlos? No, I'm not. I'm from El Salvador. Okay. So, Spanish is your first language? Yes, it is. Okay, thank you. Very good. So, is your first language Spanish? Al final va Spanish. Okay? Pero bonita conversación, bonita fluidez. Los felicito a los dos. Bye. Entonces, ya vieron de qué se trató esta parte, ¿verdad? Están hablando del verbo to be para hacer preguntas yes y no, nada más, ¿sí? Vale, vamos a salir de este video. Vamos a ver. Voy a salir de este video. Voy a dejar de presentar pantalla, permítanme.
y vamos a hacer el ejercicio del knowledge check, que está en la misma lección. Todos están junto conmigo en plataforma, espero, ¿verdad? Para que vayan realizándolo juntos. El knowledge check trata de las negative statements and yes no questions. Miren. Negative statements. Negative statements quiere decir cuando usted da una respuesta en negativo y dice sí o no a una pregunta con el verbo to be, que es lo que acabamos de hacer. Algo bien sencillo, ¿verdad? Entonces, el knowledge check se trata de eso. Vamos a ver, ayúdenme. Completemos esa conversación. El A dice, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, ¿qué? Yes, we? Are. Porque are. Cuando es he, she, it, es is. Pero we, you, they, es are. ¿Verdad? Yes, we are. Oh, you from Tokyo? Tokyo? Are you from Tokyo? No, okay. We're not. No, we are not. Oh, we're not. Está la A de plural, ¿verdad? Sí. Ajá. Como aquí dice plural, no puedo decir I am not, porque I am es uno. Y aquí tiene que ser... No, we are not. Nosotros no somos. O sea que el you se refería al you de ustedes. No de usted. Ustedes. ¿Son ustedes de Tokio? No, nosotros no somos de Tokio. Ajá. No, we are not, solo va a poner we are, solo coloca we are, porque el not ya está acá, miren, el not ya está acá. Letra B, from Kyoto. We are. ¿Por qué no sería are we, chicos? We are. Porque no es pregunta. Eso, muy bien. No es are we porque no tiene el signo de pregunta, ¿verdad? Y acá sí, miren, are you. Aquí no. We are from Kyoto. Y luego, en la conversación 2. Laura from the US. Is Laura from the US? No, ¿qué? She's from UK, United Kingdom. Is she from London? Vamos a colocar el she porque ya está acá, ¿verdad? Solo hay que ir colocando el lo cortito del verbo to be. Is, ajá. Is she from London? Yes, she is. Verifique que no tiene que ser mayúscula porque va en medio de la oración. Aquí sí, porque iba al inicio, hay que colocar mayúscula. Aquí no, aquí con minúscula. Ok, yes, she is. Punto. But her parents are from Italy. Pero sus papás son de Italia. Seguimos. Yes. Not from UK originally. They are. ¿Por qué es they are? Porque está hablando de los papás. De los padres. ¿Verdad? De los padres. Yes. Ellos no son. They are not from UK original. They are not from UK original. No son. A mí no me lo aceptó contractado, teacher. Ah, va. Entonces vamos a agarrarlo. Ay, perdón. Hacerlo de esta forma. A mí sí me lo aceptó así. De verdad. Contractado. Sí, yo creo bien extraño. Yo creo que según los nombres de las participantes, la plataforma está de diferentes formas, sí, ¿verdad? Ajá. Ok.
Pero lo importante es que se puede de las dos formas, ¿verdad? El they are y el their es lo mismo. Their. Y luego, Laura's first language is Italian. Sorry, Laura's first language is Laura's. Is, aquí va el inicio. Is Laura's first capital. Is Laura's first language Italian? No. It's not. It is not, or it's not. It's ¿verdad? Not. Puede ser la contraction, or así. No, it's not, or no, it is not. Sí, sí. Teacher no me lo acepta. ¿Cuál no le acepta? Es que ese es el problema que tengo en la plataforma, que las respuestas están buenas, pero me las ponen malas siempre. Sí, y yo por eso coloqué ahí para que alguien le pueda ayudar, pero porque son los que crean las respuestas de esto, los que tienen que ayudarme. Y estoy en espera, ¿verdad? Voy a reportar. Sí, porque yo ya mandé correo y todo y no han respondido, ¿verdad? Pero... vamos a esperar, ¿verdad? Vaya. Vamos a esperar, hay que tener un poquito de paciencia. Lo que sucede, ya me acordé, que fíjese que como son tantos alumnos, y todos los alumnos, ya me acordé que esa observación lo dieron una vez. Cada alumno pide, digamos, ayuda en algo, ¿verdad? Y son miles. Sí, es cierto. Entonces, una vez dijeron, hay que esperar el turno, ¿verdad? Como vamos así como por... colocan los nombres y van hasta que lleguen a la persona. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Okay. Pero no crea, Doris, que se le va a bajar puntos por eso, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Tienen que ayudarle en algún momento, ¿ok? Ok. Vale. Y luego, aquí, en la última. No, it's English. Que entonces el primer idioma no era italiano. Era inglés. No, es inglés. Es inglés. Y aquí sigue la otra conversación. Eso sí estaba largo, miren, chicos. Yes. Vaya, seguimos. Y luego dice Selena and Carlos from Mexico. Son dos personas. Selena and Carlos from Mexico. No, ¿qué? No, they are not. They are not. They are not. Con minúscula, el they are not. They are not. Porque si lo coloca con mayúscula es malo porque va una coma, ¿sí? Luego en la B, from Brazil. From Brazil. They are. No es pregunta, ¿verdad? They are. They are from Brazil. They are from Brazil. Brazil. Ajá. Y luego, you from Brazil too. Are you from Brazil también? El two es también, ¿acuerdas? No, ¿no qué? No, no, I'm not. No, I'm not. Ay, I'm from Peru. I'm not. La I sí siempre va a ir mayúscula, ¿verdad? No, I'm not. I'm from Peru. So? I'm from Is your first language Spanish? Spanish. La I de I es la que va a ir con mayúscula siempre. De ahí las otras I no. No se vayan a confundir con eso, ¿verdad? Okay. Is your first language English? English. And Spanish, yes. Sorry. Yes, it? Yes, it is. It is. It is. Bien, chicos. Pero cayó una mala ahí. Ay, sí, miren. ¿Cuál habrá sido? It's, era contraction. Es. Yes. Contraction. Miren, así es la forma de corregir. Solo lo corrige y se va a submit de regreso. ¿Vale? Y aquí ya me salió los 34 puntos. Miren, 34 out of 34. 34 de 34. 34. René Córdoba pudo abrir todo. No tengo problemas con el otro teléfono, entonces tengo el correo y ya intenté y tengo problemas para ingresar. Pero sí, esa parte ya la había hecho. Ah, vaya, qué bueno. Sí, porque ya tiene que estar en el 3. Primero Dios que con sí. Con duda, pero... Con duda. Por eso quiero que estén todos juntos aquí conmigo en la clase viendo los ejercicios, porque las dudas tienen que ir resueltas hoy. Hey. Hoy sí ya no tiene dudas. Ay, se me olvidó el nombre y se desapareció. No, no es. ¿Cómo se llama?
se llama, chico? René. René. Pues ya no hay duda, René. Todavía. Sí, ya estoy claro, sí. Ah, ya está. Es que aquí el Inter. Sí, vaya. ¿Los demás tienen dudas sobre esto? ¿Hay que hacer preguntas? ¿Se tienen preguntas? Es siempre el verbo to be con los pronombres que vimos, ¿verdad? Los pronombres personales. I, he, she, it, we, you, they. Con el I, he, she, it se usa, se utiliza el. ¿Cuál? Con el I. Con I. No, I, we, el, you, and they I, se el utiliza. I, con el she, are. Are. Y con el he, solo son tres. She, se utiliza is. Esto es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En forma de oración y en forma de pregunta. Cuando ya cambia pregunta es is your or is he from, etcétera. Or are you. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? El verbo to be. Siempre el verbo to be. ¿No hay preguntas? ¿Cuál es una pregunta? ¿Perdón? ¿Aló? Hola, no escuché bien que dije. Ok, voy a salir de acá un momento y vamos a pasar a la parte siguiente que sería. Permítame. Teacher. Okay. Hola. Dígame. Permítame que sin querer le di clic a otra cosa que no era. Teacher, la compañera Raquel. Sí, Raquel. Hola. Raquel creo que salió de la clase porque falleció un familiar. Raquel está acá, pero no la escucho. Raquel, ok, rico. Sí está. Hola, Raquelita. No me ha salido, lo que pasa es de que ahí le puse un mensaje porque nos acaban de dar la noticia. Era un familiar cercano y quería preguntar si me podía desconectar un momento. Sí, no, claro que sí, Raquelita, que todo salga bien hoy y bueno, nos unimos a usted, a su pésame, oye. Gracias. Bendiciones. Gracias, chicos, por avisarme. No me había percatado del chat. Han escrito varios en el chat. Vamos a ver. Hay que mandarle mensajitos a Raquel, ¿verdad? En el WhatsApp. Gracias, chicos. Ok. Uy, eso está así, ¿verdad, chicos? Hay que cuidarnos siempre. Hay que cuidarnos. Vale, vamos a ver. Seguimos con sección 3, ¿verdad? Estábamos acá. Todos se quedaron calladitos. Vale. Luego de la sección 3 va el midterm. Ya vieron acá, ¿verdad? Vale. Permítame que se está tardando mucho la plataforma. Ese es el que acabamos de realizar, 3.4. Y luego dice syllable stress. Syllable stress significa cuando ustedes una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, acá colocaron los números, pero todas las palabras tienen un stress. O sea, que donde lleva la mayor fuerza de voz. En español nosotros decimos tilde, pero en inglés se llama stress. Como que tuviera stress la palabra, stress, ¿verdad? Stress. Entonces aquí colocaron los números y vamos a practicar con los números. Vaya, por ejemplo, 11. ¿Dónde lleva la mayor fuerza? Soy la única que no está viendo la ha puesto la pantalla porque no veo nada. O sea, solo la veo a usted. No está presentando. Ah, no estoy presentando pantalla. Vaya, ahorita la presento. No.
Entonces, en los números vamos a practicar, pero todas las palabras en inglés tienen stress, ¿verdad? Stress. Stress. Entonces, acá, ¿vale? ¿Hoy sí lo miran? Sí. Vale. Acuérdense que todo va dividido por sílabas, ¿verdad? 11 lleva 3 sílabas. Entonces, yo les pregunto... ¿En cuál sílaba lleva? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? 11. En la tercera. En la segunda. Le. En la segunda. 11. Repitan. 11. 12. ¿Cuántas sílabas escuchan en 12? Una, muy bien, Dennis. 12, ajá. Entonces ahí es un solo stress, ¿verdad? 13, ¿cuántas sílabas siente que lleva? 2. ¿Y en cuál lleva la mayor fuerza o el stress? En la última. Vaya, ahorita les voy a dar un consejo. Todos los números desde el 13 hasta el 19, ¿verdad? Para hacérselos más fácil. Del 13 al 19 llevan el stress en teen, 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 teen. Porque si usted dice teen, está diciendo, por ejemplo, 30. Si dice 30, está diciendo 30. Right, apaguen sus micrófonos, chicos, para que les pueda explicar eso, porque todos hablan al mismo tiempo. Vale, 30. Si usted, a veces nosotros preguntamos, ¿qué número es este? Y la mayoría dice 30. No, porque si dice 30 es 30. Tiene que decir 13. Teen. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Vale, ahora sí. Abran los micrófonos y practiquen. ¿Cuál es este? 19. ¿A dónde lleva el stress 20? 20. En la primera. En la primera. 20. De aquí para acá, todas lo llevan en la primera. 100, 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 100
Number 11. 11. La 12. Ay, muchos colocaron la 1. No porque dijera 11. 11. Y dice 11. Ah. Y si fuera la tercera, dijera 11. 11. Pero dice 11. Ajá. Vaya, vamos. Ustedes creen que es fácil, pero ya vieron, ¿verdad? Vaya, siguiente. Eighteen. No lleva tres sílabas. No es de tres sílabas, es de dos sílabas. Eighteen. 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 Ahora, 80. No diga, solo escriban, chicos. 80. No, esa sí lo lleva en la primera. 80. 18 lo llevaba en la segunda y 80 en la primera. Bueno, veamos la diferencia. 18. La primera dije 18. ¿Qué número es 18, chicos? 18. Ah, muy bien. 18. Y la segunda es 80. Vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En que una lo lleva al final y la otra al principio. 18, 80. Siguiente. 13. Muy bien, en la 2. ¿Y qué número es, chicos, el 13? 13. Muy bien, el 13. Porque si yo dijera 30, coloquen en qué lleva el stress. 30. Ajá, en la 1. ¿Y cuál número es 30? 30. Muy bien. Ahí están las diferencias, ¿sí? Quiero que aprendan a distinguir. Siguiente. Si yo digo 29, ¿en cuál lleva el stress? 29. Si usted se fija, lleva un montón de letras, pero solo son tres sílabas. 29. Solo lleva tres sílabas y el stress está en la tercera. 29. Vaya. Y la última, ya para cerrar este juego, no la clase, el juego. Número 14. Muy bien. 14. Tienen que acordarse del in, ¿verdad? En la segunda 14. Sílaba. ¿Qué número era el 14? 14. Sí. 14. ¿Y cómo se dice 40? 40. Al revés. Lleva el acento, el stress en la primera. 40. 40 en la primera. 40. Aprendan a decir esto. Aprendan esto. No se confundan con 40. 40. Ajá. 40. Con esas dos cosas. Bye. Ok. Cerramos. 40. Y seguimos en plataforma. Vamos al siguiente knowledge check. Creo que sí, un knowledge check. Permítanme. Este video, si usted gusta, lo puede ver. Yo creo que ya muchos lo vieron, ¿verdad? Lo que va a hacer es repasar los números como lo hemos repasado ahorita. Numbers and ages. Ages son edades. Números y edades. ¿Ok?
Vaya, si yo quiero preguntar la edad, ¿cómo pregunto? How old are you? Muy bien, Julio. Me gustó cómo lo enfatizó Julio. How old are you? El old es la diferencia entre how are you y how old are you. Entonces, yo les pregunto, Cristabel, how old are you, Cristabel? Vamos a ver cómo dicen los números. Cristabel, how old are you? 40. I am 40. Muy bien. No 14, ¿ya? 40. Muy bien. La mejor edad. No mucha honra, diga Cristabel. Ok, vamos. Rosemary. Pregúntele a Rosemary, Cristabel. How old are you? Rosemary, are you? How old? How old are you, Rosemary? I'm 22 years old. Continue, Rosemary. Ask the question to Sonia. How old are you? How old are you? Sonia, how old are you? I'm 30 years old. Okay, I'm 30. Sonia, pregúntale 30. A Tina. Dina, how old are you? Muy bien. I'm 22 years old. I'm 22, you're young. Qué jovencita. Yes. Recuerdo cuando tenía esa edad. Todo era alegría. No, ni tanto. Estudio. No, vaya, nada de alegría. Ok. Ah, pero todavía le sirven la comida a uno, ¿verdad? Eso sí. No tiene que cocinar. Ok, vaya, Dina. Pregúntele a More. No, dice More. More. ¿Quién es Morenita, More? Morenita. Ah, Morenita. ¿Cómo era? Aquí está. How old are you, Morena? I 5'2". No. Year old. Okay. Fifteen. Los teen son del 12 al 19. Ah, sí. Ajá. 50, sellado. 50, aquí está, 52. 52. Eso, hay que aprender a decirlo bien, ¿verdad? 52. Vaya, Morenita, pregúntele a un chico, a Dennis. Bueno, Dennis ya dijo, ¿verdad? Creo, una vez. How old are you, Dennis? How old are you? Muy bien. Lo estoy pensando. Es 40. I'm 40 years old. Ok, pero lo dijo 40 bien. Years old. No estamos prestando atención a la edad ahorita, solo los números, ¿ok? Ok, Dennis, pregunte a Edwin. Hi Edwin, how old are you? Yeah, I'm 40. Ah, okay, very good. Now, pregúntele a Kelly, la chica española, no, guatemalteca. Okay, pregúntele a Kelly. Edwin, pregúntele a Kelly, Edwin. Hi, Kelly, how old are you? How old? 36. Hello, Roberto. Ah, no, perdón. Edwin.
perdón. Es Eddie. Okay. Hello, Eddie. I'm 21. I'm 21. Years old. Ah, otra chiquitita. Ok, muy bien. Ok, ahora usted pregúntele. Ah, ok. Bueno, aquí estos chicos quieren poner a platicar. Vaya, pues vámonos todos. Y tú le preguntó a Edwin. Edwin. I have a question, teacher. Ajá. ¿Quién tiene una question? Soy Carlos. Hola, Carlos. Cuénteme. En el caso para responder, teacher, porque como dice I am, no se cae en el error de decir yo soy o yo estoy. No, y la edad buena no es pregunta. Solamente. Buena pregunta. No es solamente responder. Por ejemplo, en mi caso, I for you for. Sí, es que lo que pasa es que para la edad siempre va a ser I am, or he is, or she is, ¿verdad? Aunque sea el verbo to be, que sabemos que significa es, ser o estar. Pero para la edad se contesta así. ¿Por qué? No sé. Pero esa es ya una regla, ¿verdad? Ah, está bien. Ajá. Gracias, teacher. Thank you. Bueno, pero es buena pregunta, sí. No todos hacen esa pregunta. Vaya, veo que Gladys y Carlos tienen la manita levantada. Vaya, Gladys, pregúntele a Carlos, entonces. Apurémonos, chicos, que ya es tarde. Gladys, Carlos. Pero no. Hey, el teacher, hey. Hello. Hola. Hello. Hágale la pregunta a Carlos, Gladys, hola. Carlos, Carlos, este, how old are you? How old are you? Muy bien. How old are you? I am 40 years old. Ay, qué bien habla Carlos. ¿Dónde está? ¿Quién es Carlos? No lo conozco, Carlos. Espérenme, quiero ver. Carlos, Carlos, Carlos. ¿Quién es Carlos? Bonita pronunciación, Carlos. Lo felicito. Thank you, teacher. Pero no lo veo. No, soy el de camisa azul y ojos amarillos. Ah, no, 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 no sale. Es que por la pantalla. Me parece pues soy menos alumnos. ¿No apareció Carlos? No. Ya, es de la manita levantada, Pero no me aparece aquí. Ya le abrí todas las pantallas. Vale, ya vamos a ver. Bueno, es incógnito. De ahí, Gladys, todavía tiene la mano. Hay que ir bajando la manita. Carmen, ¿tiene pregunta? O Gilberto, ¿o quieren participar? Yes. Vaya. Haga la pregunta. Hola, yo, Gilberto. How old are you, Gilberto? I am 29 years old. I am 39. Very good. Okay. Nice to meet you. Eso. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Vale. Entonces, de acuerdo a lo que acaban de decir, ¿verdad? Aquí hay un knowledge check. Permítame. Están las questions con el verbo to be también. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada, chicos? Este es un repaso. La parte 3 viene siendo un repaso. ¿Se acuerdan que dije que al verbo to be usted le agregaba what, where, how? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y hacían la WH question. Y después va el verbo to be. Eso es lo que están preguntando. What's your name? Where are you from? How old are you? How are you today? Etcétera. Entonces, eso ya lo vimos en la clase. Solo es de realizar el knowledge check de la 3.11. Espero que todos estén en plataforma con la teacher. Si no, vamos a tener que quitarle los bitcoins. Conversation one. Look. Hey. Who's that? ¿Quién es él? Oh, he's a new student. Ay, las chicas de 21, 22, 23 años, ¿verdad? Cuando ven llegar a la universidad el chico. Who's that? Oh, he's a new student. Es un nuevo alumno. Y luego, ¿qué será la siguiente? I think his name is Qin-Q. Qin-Q. What is his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su de él? Ese ya lo vimos. Porque her es de ella. Y aquí estamos hablando del chico guapo que entró a la universidad. What's his name? I think his name is Qin-Q.
Thank you. Aquí hacen otra pregunta. He's from China. ¿Cuál pregunta creen que hicieron acá? Para que responda, he's from China. From. Where's he from? Ajá. Where's he from? ¿De dónde Where's es? From. Where's he from? ¿De dónde es él? ¿Sí? Where's he from? Él Where's es de China. From? Repeat. Where's he from? Where is he from? Where's he from? He's from China. He's from China. Very good. Seguimos. Conversation 2. Vale, les voy a dar tiempo para que la piensen, la conversation 2, para que no se queden así como que, ay, ¿qué hizo la teacher, verdad? Háganlo solito y luego me dan sus respuestas. Un minuto. I'm ready. Eso. China. China. El tiempo. JQ, ¿qué significa? What? Change. ¿Qué está diciendo? Thank you. Es el nombre. Thank you. Sí, pero estamos en la conversation 2, chicos. Ah, que si es de China. Where are you from? Where are you from? Hello. Vamos a ver, Roberto, ayúdeme. ¿Cuál es la primera, Roberto? Shirat. I'm from Turkey, from Istanbul. Where are you? No, Roberto, Roberto. No. Pero está en esta parte con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Vale, le voy a dar opciones, vale, más fácil. Where are you? Where are you from? Oh, very good. Where are you from? I'm from Turkey. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. Responda. Where are you from? René, pregunta número 2. Istanbul is very old and beautiful. Istanbul is very old and beautiful. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? La 2. Where are you from? No. No. What está diciendo que Istanbul like? Es muy vieja y hermosa, antigua y hermosa. Y where are you from significa de dónde eres. What's Istanbul like? Espérenme, chicos, quiero que me ayude René porque quiero que se ponga ahí el día. Ajá, René. What's Islam like? Ah, bien. Cuando nosotros usamos el like al final de una pregunta, chicos, está diciendo cómo es. El like es cómo. ¿Sí? ¿Cómo luce o cómo parece? What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Muy bien. ¿Cómo es? Esta pregunta, anótela, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, what's your brother like? ¿Cómo es tu hermano? Oh, he's tall, he's handsome, es alto, es guapo, etc. Es para describir. Siguiente pregunta. My last name is Erdogan. What's your last name? Karim, ¿cuál sería esta pregunta? My last name is Erdogan. What's your last name? What's your last name?
What's your last name? Muy bien. ¿Cuál es su apellido? My last name is Erdogan. ¿Ok? Bye. De ahí el ejercicio 3 es cortito. Bueno, hagámoslo. Hi, John. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. How are you? How are you? Ajá, ¿por qué es how are you? Porque aquí le dijo, I'm just fine. Estoy bien. How are you? Mire, está la dos. Mire, how old is she and how are you? Aquí está preguntando, ¿cómo estás? Ah, oh, cool. She's really friendly. Oh, cool. ¿Cuál será la pregunta? What is she like? What is she like? What is she like? What is she like? ¿Cómo es ella? ¿O cómo es? She's really friendly. Para describir. Like? Esta pregunta es para describir, ¿verdad? ¿Cómo es ella? Like? Y la how última. She's 20 years old. How old is she? How old is she? No es how old are you porque no le está preguntando de usted. Le está diciendo how old is she? How old is she? How old is she? Ajá, she's 28 years old. Sí. Cinco. Han ganado 33 bitcoins. Ahí van cayendo ahorita en su chequera. Ok, 33 puntos. Espero que lo hayan hecho con la teacher. Y miren qué fácil. Ya estamos ya por terminar, ¿sí? En la clase del día de mañana entramos al midterm, ¿ok? Sigue otro video sobre los adjetivos, eso vamos a verlo mañana. Y está otro knowledge check de los adjetivos y luego entramos al midterm. Le voy a ayudar, dar una ayudita sobre el midterm mañana. Así que traten de estar al día con esta parte 3. Para que mañana hagamos juntos el midterm. ¿Estamos, chicos? Yes. ¿Cómo sintieron la clase? ¿Fácil? ¿Difícil? Really beautiful. Really beautiful. Very easy. ¿La sienten interesting, sencilla? Ah, interesting, ¿ok? ¿Sienten difícil? Yes. Quiero que sean sinceros. Algunos que se quedan calladitos, ¿sienten difícil? Very easy. Yes. Sí, yo, la verdad, ¿quién dijo yes? ¿Quién dijo yes? Sí, pero... ¿Sienten difícil? ¿Qué parte sienten difícil? Yo sí lo siento un poco difícil porque ya hace años que ya no recibí el inglés. ¿Quién está hablando? De que lo veo. 27 años de haber recibido la última clase. Ah, René. Ajá, sí, René, pero por eso les estoy explicando. O sea, vio las clases hace mucho, pero las está viendo otra vez, ¿verdad? Entonces solo hay que tratar de estar bien buzos, papeles. Tenemos que aprender rápido. Es que lo que sucede es que cuando el internet falla es como más difícil, ¿verdad? Porque a veces se cae el inter y no estamos al viendo lo que la teacher está explicando o se corta. Así sí es difícil, ¿verdad? Pero bueno, mañana en el midterm voy a tratar de ayudarles un poco, ¿verdad? I'm a little confused, Osvaldo. ¿Con qué está in all? ¿Con qué está confundido, Osvaldo? ¿Osvaldo? Encienda su cámara, Osvaldo, quiero conocerlo. Pero escribió bien, I'm a little confused. Confused, escribe confused. Confused. Pero es que quisiera que sea más específico para explicarle. Con todo, dice. Pero el todo, o sea, tengo que empezar desde la clase 1 para explicar. ¿Qué dijo René? Para poder entender las respuestas, hay que saber qué es lo que está preguntando. Ajá, y hay que unas palabras se las puede ir a donde queda uno patinando. ¿Y esto qué significa? Así quiero que me digan cosas específicas. Vaya, cuando no se pueda en alguna palabra, búsquenla. No se queden con la duda, ¿verdad? Y en Google rapidito aparece tal palabra en inglés, tal palabra en español. Rapidito, ¿verdad? Hay que ir buscando. Yo así aprendí también, buscando las palabras, ¿verdad?
Osvaldo, me quedé con la duda que es todo para usted. Toda la primera clase, desde la primera clase hasta la número, ¿cuál? Ah, por cierto, chicos, ¿qué clase es esta? La número 5. Bye. Bye. Number 5. Estamos en la clase 5. Así que number five. Cuando la quieran buscar en el playlist, ya pudieron ver la playlist todos. Yes. ¿Sí? Yes. Muy bien. Entonces, recuerden, la playlist está entre los links que les enviaron, ahí dice de YouTube, ¿verdad? Si usted quiere repasar, puede irse a la playlist. Por ejemplo, Osvaldo, René, ¿verdad? Las clases que hemos visto, irse a la playlist y escuchar, practicar, ¿verdad? Ahí están. Esta va a aparecerles como clase número 5. Vaya, hoy sí terminamos la clase, chicos. Ok, see you tomorrow. Thank you, Miss. Bye bye. Cuídense. See you. Bye. See you tomorrow. Cuídense todos. Bye bye. Buenas noches. Cuídense, adiós. Adiós. Good night. Cuídense, Robert. Cuídense todos. Descansen. Okay. Good night, teacher. Good night. Sayonara. Sayonara. Adiós. Adiós. Rosemary. Bye. Kelly, Kelita. Bye, Rosemary. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Julio. Julio. Bye, adiós. Bye. Adiós, Julito. Yes, bye. Bye. Bye, René. René Córdoba. Bye. Bye. Bye, Carlos. Bye. Happy night. Edwin. Happy night. Yeah, very good. Descanse. Thank you, teacher. Bye, Edwin. Good night. Good night. Good night.